muchos años. Imagínense que yo lo había conocido recién a Rulli, a Rulli Ferreira, el que yo digo siempre que a mi entender es el mejor guía del Paraná Medio. Un día se organiza una excursión a San Pedro. Y la excursión esta a San Pedro, se hacía un asado en la isla y se contrataron 5 lanchas. Les estoy hablando de hace mucho. Bueno, en esas 5 lanchas estaba el Pato García, un gran guía de hace muchos años, un hombre que hoy tiene 70, fácil. Estaba Rulli, estaba Marelli, estaba, bueno, había 4 o 5 lanchas. En las 4 o 5 lanchas iban 4 o 5 personas. Entonces, cuando llegamos, el Rulli agarró y dijo: los que pescan con mosca se vienen conmigo. Y los que pescan con señuelo van con estos dos guías. Y los que pescan con carnada, antes se pescaba con carnada también, vayan allá con fulano. Entonces se separó todo. Y nosotros éramos los que pescábamos con la caña de mosca. Unos locos. 4 locos que yo tenía 20 y pico de años. Y Rulli era un pibe también. Nosotros tenemos la misma edad. Entonces nos llevábamos bien. Él era un islero y yo era el muchacho que venía de Buenos Aires con las cosas nuevas y qué sé yo. Entonces dice, bueno, vamos a elegir un lugar para pescar con mosca. Se metió en la boca de una laguna. Maxi, llegaste tarde, Maxi. Llegaste para la anécdota. Bueno, nos pusimos a pescar con mosca y sacábamos unas tarariras. Y claro, vieron que el pescador no tiene... Yo siempre digo, esto es como un barril sin fondo, no tiene fin. El tipo lo llevan a pescar tararira, sacan cantidad, quieren más grande. Sacan grande, quieren más cantidad. Y así. Entonces, habíamos sacado 6, 7 tararira a la mañana cada uno. Con mosca. Grande, lindas tarariras. Me acuerdo, pescábamos con unos tucancitos en goma eva que hacíamos nosotros mismos. Porque a la mañana, en San Pedro, la tararira está más pegada al fondo. Y entonces le digo, yo había sacado unas cuantas. Y le digo, Rulli, decime una cosa. Y yo recién lo conocía. ¿Y hay más grandes? Me dice, mirá, dice, ¿cómo te dicen a vos? Porque me escuchó que me llamaban los muchachos. Digo, a mí me dicen el Vasco. Ah, bueno, Vasco, dice, escuchame una cosa, dice, acá hay una tararira famosa que le dicen la tararira tronco. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué le dicen la tararira tronco? Me dice, porque vos llegás y siempre está en el mismo lugar. Y parece un tronco flotando, pero vos la vas a ver de lejos. Y parece un tronco. Una tararira así. Un tronco flotando era. Bueno, eso es lo que él me decía. Nosotros nos miramos y dije, este negro es un versero. Bueno, pero tenemos que navegar. Bueno, no hay problema. Terminamos de comer, hicieron una choriceada. Comimos unos sándwiches de chorizo. Nos hidratamos bien. Y resulta que dice, bueno, vamos, los que son los míos que van a pescar con mosca, vamos. Y dije, uy, qué lindo, nada de descanso ni nada, vamos a seguir pescando. Bueno, yo estaba enloquecido. Y yo medio me olvidé de la tararira tronco y del cuento de este, qué sé yo.
Y siempre, en la vida yo siempre hablé, a veces un poco de más de pibe, y de comedido a veces quedaba mal. Ahora van a ver por qué. Porque yo ya manejaba embarcaciones, qué sé yo, ya me había sacado el curso de timonel, y bueno. Y lo veo al muchacho que venía manejando la lancha, al Rulli, y veía que iba a aparcar en una costa, y le digo, cuidado que hay un tronco. Y me dice, no, no es un tronco, es la tararira que yo te dije. Y cuando estaba por llegar, más o menos unos 10 metros, dobló la lancha y la subió en una especie de playoncito de arena. Y la tararira estaba ahí. Yo cuando me dijo que era una tararira, dije, nada, no puede ser. No, no lo podía creer. Digo, está muerta. Preparamos los equipos de mosca y me dice, Vasco, ¿vos sos zurdo? Le digo, sí. Me dice, bueno, andá por arriba de la barranca. Había una barranca, ¿entienden? Una barranca que daba a donde estaba la tararira esa. Me dice, andate del otro lado y tirale del otro lado. Y ustedes que son derechos, tírenle de este. Buah. Resulta que cuando yo subo por la barranca y la tengo de arriba, la miro así y digo, ¿qué voy a dar la vuelta del otro lado? Los dejé pasar al otro zurdo que venía conmigo y agarré el hice así y le tiré. Y la clavo. Miren, muchachos, era lo mismo que si hubiera clavado la lancha en marcha para el otro lado. Pesaría 6 kilos. No la podía parar. Y se revolcaba y saltaba y se sacudía. Y la peleé y la peleé. Y me llegó al medio del canal. Estábamos en la sepultura. Y llegó al medio del canal y me llevaba. Y la caña se doblaba. Y la venía trayendo despacito, despacito, pero estaba arriba. No, no, Adrián, no. No, no. No te equivoques, no. Yo no macaneo. Aparte, ¿cómo voy a macanear si tengo testigos? Y me puede estar escuchando Rulli, que me escucha siempre. Yo nunca macanearía. ¿Ustedes quieren que yo les cuente una anécdota? Yo se las cuento. Pero yo sería incapaz de macanearle. Más porque estoy jugando con gente que me está escuchando y que estaba conmigo en ese momento. Y el mismo Rulli, que el día que él y el nieto se conecten, les voy a hacer que le cuente la historia de la tararira tronco y les va a contar lo mismo que les conté yo. Me peleaba y me sacaba la cola de ratón y la traía y me sacaba y la traía y me sacaba. Pero yo estaba arriba de una barranca de 3 metros. Entonces, no podía sacarla desde ahí. Tampoco levantarla ni nada. Entonces, agarré y me fui caminando y me fui yendo de donde me había mandado Rulli. Que era donde estaba el otro zurdo. Y la empecé a traer. Y cuando la tenía más o menos a 5 metros, saltó así en el aire y se escapó. Miren, muchachos, en esa época estaba el programa de Tinelli, esa de las cámaras ocultas. Si a mí me llegaban a hacer la cámara oculta ese día, yo creo que le gano todos los premios a la cámara oculta. Pegaba unos gritos, quería saltar arriba de la caña de mosca y me decía, no, pará, loco, pará, no hagas eso. No me podían parar, me la quería comer crudo. E, imagínense todos los insultos imaginables que se les pueda ocurrir, porque no es que se me escapó cuando la clavé,
Se me escapó ahí nomás. La tuve, la peleé, todo y se me escapó. A partir de ese día, ahora, ¿saben por qué estoy mirando? Porque a esos muchachos que son incrédulos, que no, que se creen que yo soy un veterano que contador de cuentos y nada más, al Vasco nunca lo provoquen porque el Vasco le cierra la boca. A partir de ese día, dije, yo no paro hasta que no saque esa tararira tronco. Y cada vez que iba a San Pedro, iba a buscar esa tararira tronco. Y dije, no voy a parar, porque yo soy vasco, cabeza dura, muy cabeza dura. No voy a parar hasta que no la saque. Y yo sé que la tararira... Yo ya era guía de pesca de tararira, muchachos. En la Laguna Las Perdices llevaba gente del extranjero a pescar. A mí no se me podía escapar. Yo era un cabeza dura peor que ahora. Y yo quería sacarla. Y tantas veces fui que me hice amigo de Rulli y hoy somos guía los dos. Me da una de las lanchas que tiene él para que yo saque gente a pescar. Bueno, tenemos una amistad muy grande. Ha venido él a pescar conmigo a Chasicó. La verdad, el negro, yo le digo el negro cariñosamente, el negro es un hermano de la pesca para mí. Y les repito, uno de los mejores guías del Paraná Medio. Pero como el destino a mí me ha sonreído muchas veces, y creo que porque la mayoría de las veces he hecho las cosas bien en mi vida, si bien soy muy cabeza dura, un día la saqué. Sí, sí, el tema era sacarla con mosca. Carlos Cáceres, ¿quién es Rulli Fernández? Rulli Ferreira, no Rulli Fernández. Si dije Fernández, me equivoqué yo. Rulli Ferreira. Rulli Ferreira es el mejor guía de San Pedro, lejos del resto. No es porque los demás sean malos. Es porque él fue uno de los precursores y aparte un tipo que sabe que es un libro. Y hoy, gracias a Dios, tiene dos lindas lanchas. Bueno, y antes de irme, les voy a dar una sorpresa, les voy a mostrar algo. Pero me esperen, no es que se cortó, me esperan un segundo. Bueno, acá llegué. Como siempre, yo no digo que yo me la sé toda. Yo digo que soy cabeza dura. Pero hay un dicho que dice, no pinta quien dice que pinta, sino quien sabe pintar. Y yo les hablé de la tararía tronco sacada con mosca. Y acá está la tararira tronco sacada con mosca. Por supuesto que el que está ahí soy yo, ¿no? Está corrida la foto. Si no, tengo que desarmar el cuadro. Que la verdad, tengo que desclavarlo todo. Pero después, si la buscan en mi Facebook, lo van a encontrar. Y bueno, acá hay algunas de las grandes piezas que he sacado yo. Algunas, imagínense que hay algunas que son blanco y negro. No, de blanco y negro no tengo ninguna. Algunas eran de cuando se mataba. Lobo, eso te estaba diciendo. Nosotros sí devolvíamos las tarariras en esa época, pero había otras especies que no se devolvían y no había cultura de devolución. Ustedes imagínense que ahí en las fotos esas, yo tengo 20 años,
y 20 y pico, y tengo 58, así que...